Las tradiciones alegran el alma de nuestra gente. Hoy y siempre seguiremos con este fervor vigente. Sistema Fedecrédito presenta la fiesta de mi pueblo. Es la fiesta de mi pueblo. Toda mi gente está llena de felicidad. Sensuntepeque es la ciudad cabecera del departamento de Cabañas, que está situada a 83 kilómetros al noreste de San Salvador. Sensuntepeque significa Cerro Grande. La localidad fue fundada por pipiles en el año 1550 y sus fiestas patronales las realizan del 24 de noviembre al 5 de diciembre en honor a Santa Bárbara. Señor alcalde, es un placer saludarle a nombre de sus amigos de Picante Sabroso. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia que nos están viendo, que comparten la alegría. Estamos en fiestas patronales en Sensuntepeque y qué bueno que vengan a disfrutar de la alegría, del colorido, de lo que es la gente de nuestro hermoso municipio, muy amigable, muy amena y sobre todo que recibimos a todos nuestros visitantes con un caluroso pero hermosa amistad. Cuéntenos cómo está todo este programa para este desfile tan especial. Habrán show artísticos en el campo de la feria, vamos a tener también fiestas, carnavales, en fin, una gran cantidad de actividades y por supuesto la solemnidad de nuestra patrona Virgen y Mártir, que no puede faltar y que vamos a estar aquí compartiendo con toda la población sensuntepecana y todos los amigos que nos visitan. Sabemos que su gestión es excelente y que tiene perspectivas para la juventud, para los ciudadanos. Háblenos un poquito de eso, señor alcalde. Por supuesto, nosotros estamos trabajando muy de cerca de la juventud con programas como, por ejemplo, becas. Tenemos nuestras escuelitas de baloncesto, de fútbol, de taekwondo. Tenemos un programa de un centro de formación juvenil donde damos cursos de inglés, computación, cosmetología, corte y confección, computación, etc. En fin, tenemos una gran cantidad de acciones desarrolladas que van dirigidas a la niñez, a los jóvenes, a la adolescencia, para que de esa manera se puedan mantener ocupados. Torneos, acabamos de abrir un torneo de fútbol donde 36 equipos están participando. La semana pasada inauguramos el torneo de baloncesto, tenemos torneos de voleibol. Aquí pasamos siempre entretenidos con la juventud, que es muy dinámica, muy pero muy creativa y por supuesto participando en el desarrollo de este hermoso municipio. Bueno, quiero agradecerle por sus palabras. ¿Algo más que quiera agregar para aprovechar Picante Sabroso? Invitar a todos los amigos que nos ven a que se incorporen a las diversas actividades que tenemos como fiestas patronales aquí en Sensuntepeque. Por supuesto que se van a divertir muchísimo y estoy seguro que van a quedar con deseos de volver en otra oportunidad acá a Sensuntepeque. En el marco de las fiestas de Sensuntepeque nos encontramos con el diputado Reyes por el departamento de Cabañas. Cuéntenos, diputado, esta impresión de las fiestas para usted. ¿Qué tenemos para los ciudadanos? ¿Cómo se convive? Cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que aquí estamos en fiesta, estamos alegres, estamos también, por supuesto, rezando por la Virgen, por nuestra patrona, la Virgen Santa Bárbara. Pero hoy por hoy estamos aquí de fiesta, el alcalde que le pone todo el empeño, de verdad, este es un espectáculo, el desfile de correo es un espectáculo, todo este evento y toda la feria son espectáculos. Ayer tuvimos una caravana, más de 300 caballerangos vinieron justamente de todas partes del país a disfrutar, a comenzar a compartir justamente en esta fiesta. Yo invito a los amigos de verdad del Salvador que se vengan aquí a Sensuntepeque, que vengan a conocer esta ciudad preciosa, con gente amable, sonriente, alegre, y van a pasarla bien. Aquí todos los días hay eventos, sin faltar. Si no hay discoteca, hay mariachis, y si no hay mariachis, hay el show. Aquí hay de todo, definitivamente, la vamos a pasar más que bien. Eso es importante. Hoy por hoy, por supuesto, en este desfile de correo hay todo un espectáculo de carrozas, de reinas. Así que estamos contentos, estamos satisfechos, muy alegres y esperamos que los amigos, por supuesto, de San Salvador y de todo el país vengan y nos acompañen y sepan que Sensuntepeque está de fiestas y con los brazos abiertos. Sistema Fedecrédito presentó la fiesta de mi pueblo.